Allí la tenía en la mitad del gancho, otra vez el Pochola que ya reingresó. Domina, toca para Nacho González, González para De Pena. De Pena otra vez la pelota para el Pochola para De Pena. Viene por la punta zurda. Atención con esto, va atacando el tricolor. Viene en tres cuartos de terreno, tiene campo, ve, remató al arco. Gol, 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 gol. Nacional, Nacional, Nacional. Gol de Nacional, gol de Nacional, de pena, a los 3 minutos de juego de la primera parte. Ay, mamita, qué misterio lo que hace este partido. Se abre el marcador de vestuario, expulsado el futbolista Bernal, en Atlético de Nacional, a los 30 segundos y a los 3 minutos de pena aparece para marcar el primero para el tricolor. Está ganando Nacional en Colombia. Mira vos cómo se le escapa al arquero Martínez. Hay gol de Nacional, 3 minutos, gana 1-0 el tricolor sobre Atlético Nacional de Colombia por la Copa Libertadores de América, grupo número 6, fecha número 3. HDF. Confitería Rotisería La Solana, mis cochos calentitos a toda hora, la mejor opción para tu almuerzo. Probá nuestras exquisitas pasitas, te van a encantar. La Solana, Paysandú 999, esquina Julio Herrera y Oves. La tenía otra vez Paez, la metía para Juan Pablo Ángel, resta por el fondo Rafael García para Nacional. La meta campo enemigo, mitad de la cancha, busca la pelota calzada, la rebota, le va quedando Ripendi. Ahí aparece el Mama, la venda larga por derecha, viene para el Morro García, de espaldas a largo, tres cuartos de terreno, punta derecha, toca el círculo central. Pelota que viene otra vez para Nacho González. Aparece la manija tricolor, entregando para De Pena, que marcó el único gol que tira la noche en Colombia. Va De Pena, quiere rematar, prefiere tocar al medio, a través de la punta al medio, la pelota viene para el Morro, el Morro, gran jugada, está ahí, puede rematar, llegó, tiro, gol, 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 Nacional, 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 Nacional. García, García, el Rafa García, se la dio el Pochola Calzada, la mató con el pecho en la media luna, definió al palo derecho del arquero Martínez, marca el segundo Nacional. Bueno, esto es noticia, esto no lo esperábamos, esto es sorpresa, está ganando Nacional en Colombia, a los 19 minutos de juego de la primera parte, Nacional 2, Atlético Nacional de Medellín 0. HDF. Corner para el Atlético, va German Cárdenas, centro del área, cabezazo, golazo. Hay golazo de Atlético Nacional de Medellín. A ver quién fue, a ver quién fue que lo hizo, el número 22, Boca Negra. Abrió bien los ojos Boca Negra, mete la pelota en el segundo palo, no llegó Baba, que se estiró, cuán largo es, descuenta el Atlético Nacional de Medellín. A los 26, mira vos, gana Nacional, pero ahora 2-1 en Colombia. Parece el reino del revés, ¿no? El equipo uruguayo fue el que tuvo la pelota y que jugó mejor en el primer tiempo. Y de pelota quieta, de balón detenido, en la fase quieta del fútbol, ganan los colombianos. Qué bien saltó Boca Negra, qué bien que ganó. La verdad que fue un golazo, sí, fue de pelota quieta, córner y de cabeza, pero un muy buen centro, saltó bárbaro Boca Negra, lo marcaron, pero se despegó de su marcador y metió un testazo tremendo, nada que hacer tampoco para Baba. Bueno, el partido se arma, 1-2, a ver qué ofrecen los colombianos ahora. Se defiende con uñas y dientes Nacional, defendiendo estos 3 puntos que está cosechando por ahora en Colombia. Corner, va a tomar Cárdenas para locales. Habitaba, más servicio para locales, mayor cobertura en todo el país. Habitaba, 20 años haciendo la vida más fácil. Está cansado, no, Cárdenas. Viene el centro, atención con esto, al punto penal. Por arriba Trelle, la va sacando como puede. Venegas, sí, mi amigo, le había dicho que íbamos hasta los 49. La va despejando Nacional, a la mitad de la cancha. No hay nadie, el que está es Mejía. Ya la tiene el elenco locatario. Para disfrutar de familia, jugo de uva Rosín, rico y sano, sin alcohol, sin azúcar. Toda la dulzura de la uva 100% natural. El jugo de uva Rosés les encanta a todos. Viene Trelles, remató, golazo. Fue Trelles al final, bueno. Hay gol del Atlético Nacional. Boca Negra otra vez. Segundo gol de Boca Negra. La pelota rebota en un futbolista tricolor. Se le cuela en el ángulo superior izquierdo a Jorge Baba. Lo decía Herrera, era una injusticia que empatara el Atlético Nacional, y empató nomás, Qué increíble. Lo bien que había hecho Nacional las cosas en el partido, jugando con un hombre de más. Ah, bueno, ganaba 2-0, ahora empata, me quedo sin palabras, Herrera, realmente me quedo sin palabras,
El gol de Bocanegra. Dan un hombre de Nacional en camino, la pelota se le eleva, Baba. 2-2. HDF. Una injusticia realmente, se los estaba manejando hace un ratito. Por lo que había hecho Nacional, sobre todo en el primer tiempo, cuando superó y jugó mucho mejor que los colombianos. Y sí que iba al frente Atlético Nacional de Medellín. Sí que con lo que podía. Y bueno, así, con algo milagroso, esporádico. Un remate que se desvía, cobra más altura la pelota. En el inicio del recorrido, esto descoloca a Baba, que se estiró cuán largo era. Un golazo, entró la pelota de allá arriba, inatajable para Baba, nada que hacer. 2-2, hicieron todo lo que pudieron los colombianos en el segundo tiempo, pero me parece que no es justo que estén empatando. Se lo debía llevar Nacional, pero es así esto. Regueta, Herrera, hombres de fútbol, mucho más que 90 minutos.